Las ruinas milenarias de Palmira corren serio peligro. Tras hacerse con el control de un tercio del territorio, los combatientes del grupo Estado Islámico habrían logrado tomar prácticamente toda la urbe. Así lo ha afirmado el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que señaló que los yihadistas habrían conseguido avanzar por la localidad tras irrumpir en el territorio por el norte, a pesar de la resistencia de las fuerzas del régimen de Bashar al-Assad. Ante el temor de futuros choques, cientos de estatuas de la ciudad, que albergan monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, han sido trasladadas a zonas seguras. Es una batalla internacional. Si el grupo Estado Islámico logra su cometido, no solo será una victoria sobre la población siria, sino también sobre Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido, Rusia y todos los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. Según la televisión oficial siria, combatientes del grupo terrorista se habrían infiltrado en viviendas de ciudadanos y en zonas arqueológicas y se habrían atrincherado en ellas. Antes del inicio del conflicto sirio en marzo de 2011, las ruinas de Palmira eran uno de los principales centros turísticos del país árabe.